ustedes la dupla maléfica, Luis García y Cristian Martinoli presentes. Les saludamos el señor Martinoli, mi chavo, por supuesto, y el doctor García. Este partido parece que va a ser fenomenal. Esperemos que ninguno de los dos equipos se nos caiga. Doctor, estando ya en el juego, ¿cómo crees que se desarrolle? Por lo único que soporto tenerlo a mi lado, señor Martinoli, es porque vamos a ser partícipes de un duelo de titanes. Grandísimos equipos los dos. Arranque el juego y escuche usted, amigo, cómo está el ambiente del estadio a punto de caerse las tribunas. Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido. Antes de seguir viendo el partido, acompáñenme al funeral de Irán. No nos metieron más por respeto a nosotros. Finalmente, miraba un destello de luz, pero... ¡Ojo, que puede venir! Después de la masacre de la guerra, que abrió un montón de hoyos, por fin llega la paz. Ahora a seguir peleando. Alternativa ahora pasa para ellos. Le gana limpiamente el balón. Infame, patético, penosísimo pase. Ya se parece usted, doctor. Libre en zona muy peligrosa. Peligro inminente. La pelota pasa por arriba de la portería. Señor Martinoli, casi nos matan a Rosita, la de los mangos. Este muchacho se parece mucho a usted, señor Martinoli. Está totalmente desorientado. No perdió en el balón y están cerca de la portería. Pelote interesante por el medio. Defoe. Continúan con el balón. Ahí está el tiro. El balón se va desviado a la izquierda. Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted cuando se enoja, señor Martinoli, después de que le dispararan a portería.
convicción que sacó. Claro, Martinoli, esta va a ser el ridículo del día, de la semana, del mes, del año y del siglo. Solo necesitaba empujar la pelota y al final de cuentas la mandó cualquiera. Dos minutos más es lo que indica el cartel luminoso. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Mucha vista, le aventó el guardameta esa pelota. Qué buen lance de este delantero. Buscó cambiar la trayectoria del balón y confundir al portero. Al final alcanzó a hacer contacto, pero no lo suficiente para enviarlo hacia el arco. Defoe. Intenta anotar. Sin problemas para el portero. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Muchos momentos interesantes y atractivos en esta primera mitad. Bueno, el primer tiempo fue una cosa horrible. Literalmente abrimos las piernas y nos dieron, hasta estábamos pidiendo más. Pero ahorita el entrenador de Irán les hablará a los muchachos para que reaccionen. Y ahora solo toca a cambiar. Silbatazo del referee. Ha comenzado el complemento. Tienen que enderezar el juego. Su primera sustitución del encuentro de hoy. Este hombre sabe marcar goles y un par de ellos ahora no le vendría nada mal. Este tiene la capacidad de dar un nuevo rumbo al partido. Este muchacho de ataque. Esa es una falta muy clara a tiro libre. ¡Atención! Todos tienen que preguntarse, ¿y a este arquero cómo le mete el gol? El disparo con el pie derecho ha sido bueno, pero no lo suficiente para batir al portero. ¡Reventaron el arco! Lampard. Resultado sorprende bastante y los coloca en una posición muy peligrosa. Puede que les resulte difícil sobreponerse después de esto. Bueno, ya se acabó el primer partido del grupo. Ahora solo nos falta jugar contra Gales, Estados Unidos. Sinceramente pensé que le íbamos a ganar a Inglaterra, que iba a ocurrir un milagro para nosotros, pero no fue así. Ahora todos los jugadores tienen las caras largas porque saben que jugaron mal, pero muy mal. Es como si se hubieran bajado los pantalones y les hubieran dado una sus buenas nalgadas. Pero bueno, ahora toca ganarle a Gales para estar vivo todavía en el Mundial. Estén atentos al partido que se viene entre Gales e Irán. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse para apoyar al canal y deja tu buen me gusta. Y puedes apoyar a Irán en su próximo partido dejando en los comentarios. Vamos, Irán. Ahora me despido de ustedes, familia, y deseenme suerte en el próximo partido. Chao.